My plan is genius! The chick is now riding towards the American dream. Each planet, each system, all the galaxy will be skin-clothed! Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. De momento les han dado por todo. Uy, tiene uno a la izquierda y no... ¿Ha podido plantar la bomba? ¿Qué me estás contando? A ver, de momento tenía un tío en ataúdes. No le ha hecho absolutamente nada. Y ojito que tiene un AK con pegatinas. Maya Safari no es el AK más cara de la historia. Coincidimos. Pero chicos y chicas, eso nos indica que quizás no lleve nada. Porque el tema de las skins, a nadie le gusta perder dinero. Vamos a ver. Tiene uno a la izquierda y otro a la derecha. Vale, se hace el primero. Se hace transfer del segundo. Le están dando por detrás. Eso ha sonado muy mal. Se hace al tercero. Tiene otro ahí atrás. No sé, yo pienso que ha oído a los dos. Ha disparado normal. Ahora en este caso tiene otra skin de lo mismo que antes. No es la mejor skin de la historia. Le estoy viendo fino de aim. Ahora ya ha fallado una balita. Pero chicos y chicas, podemos estar entre el primer sospechoso que no lleva nada en mucho tiempo. Bueno, ahí ha metido una bala. Vamos a poner un poquito de cámara rápida. Claro, porque este tío está aquí esperando a ver qué es lo que pasa. Esperando a ver si se pone a llover. Vamos a ver. Vamos a ver la corrección de mira que tiene a veces. Es lo único que me raya. Tiene uno atrás. Desde luego wallhack no tiene, porque le están matando por detrás todas las rondas. Vale. Ahora tienen los enemigos una eco. Metiendo balita a balita por si asoma. Ese molotov que ralentiza a los CTs que querían entrar por banana. Y vamos a ver, chicos y chicas. A mí lo que me enseña este tío, tengo que ser sincero, es que está todo el rato mirando al suelo. Pero luego AIM tiene más que lo que esperaba. Si tengo que decir algo. Ha cogido la VP. Contra una eco no os lo recomiendo para nada coger una VP. Siempre y con AKs. Aunque te duela, ¿vale? Aunque te duela, no puedes llevar una VP contra eco porque fallas el disparo y te pueden hacer fácilmente. Vale, ahí no ha tenido el mejor aim de la historia. Pues yo creo que no lleva nada. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que lleva algo o no? Vamos a verle ahora con el AVP, si no me equivoco. Si lleva AVP. Los CTs, de nuevo, en una... O sea, los CTs no los entiendo, tío. Ha tardado en reaccionar a esa persona. Es hacer primero. No sé por qué a este tío le han reportado, la verdad. Se me sorprende muchísimo que lo hayan reportado, de hecho. Vale, ahí le está viendo. Acaban con él. Chicos y chicas, posiblemente estemos ante el primer caso, por cierto. He pasado tres peonzas, todo se ha dicho. Pero podemos estar... ¡Hostias! Posiblemente la hayan reportado por ese disparo. Pero no sé... ¡Oh! ¡Oh! Creo que el disparo con AVP se le ha clavado como bastante más la mira a la cabeza, ¿eh? Ha sido muy heavy el disparo con AVP. Muy heavy. Vale. Ahora falla. Es que creo que sí lleva algo de aim, ¿eh? Me está rayando antes. Hay veces que no lo demuestra. Me encantaría, chicos y chicas, ver el disparo de AVP en cámara lenta, tío. Pero me hubiera gustado una auténtica barbaridad. Es que no me creo que una persona que mira al suelo meta esas hostias. Vamos a ver. Como digo, wallhack parece que no lleva. Pero después hace eso, tío. Ah, tío.
Es que el tío con la VP ha sido muy rápido. He notado... Lo que pasa es que ha sido tan rápido, he notado como que se le clavaba la mira en la cabeza, tío. Otra vez muere de espaldas. Vamos a ver si vemos algo más loco. Que a lo mejor lo habéis visto vosotros, claro, pero ha sido tan rápido, tío. Que fijaros dónde apunta. Es que apunta a los putos pies este hombre. Vale, han buscado a uno. Vale. Yo creo que lleva aim. Lo siento, es que yo creo que lleva algo de aim este tío. Pero es que a veces falla. Yo creo que es una corrección de aim que no es tan bestia. Hacerme un favor, dejadme ver ahora mismo el vídeo para ver la clavada con el AVP y ahora os comento mi votación. Vale, chicos y chicas, he visto el disparo y no ha habido una corrección como yo me esperaba. Creo que voy a tener que poner que no lleva nada. Creo personalmente, es lo que me dice en mi cabeza, que a lo mejor un poquito de corrección de aim tiene, pero es que ha fallado muchas balas muchas veces. Y los dos disparos que habéis sido a través del humo han sido disparos random. No ha habido corrección de mira en plan disparo a la cabeza. Yo creo que lo han reportado por eso, chicos y chicas, pero, como digo, tengo que votar que no lleva nada. Decidme en los comentarios qué es lo que opináis. Y hoy, por cierto, tengo una sorpresa para vosotros. Valve ha lanzado una nueva cápsula con pegatinas de la comunidad. Y hay dos pegatinas que quiero sí o sí, chicos y chicas. Necesito esta pegatina de aquí. Me parece brutal. Es muy, muy bonita. Y por último, la del gato, que este hecho de un creador hispanohablante. Así que chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte. Como siempre, si os gusta esta serie, recordad reventar el botón de like. Nos llevamos de momento a esta pegatina retro. No es la mejor de la historia, no nos vamos a engañar. Por cierto, si rascáis las pegatinas, tienen sorpresa, ¿vale? Por si decidís comprar alguna, la grandísima mayoría de ellas tienen sorpresas. Esta me gusta más, la verdad. En una AK, como por ejemplo la Neon Rider, yo creo que quedaría de puta madre. Venga, va, que me toque. ¡Ay! No me está tocando de momento las que quiero. En fin, vamos, chicos y chicas, a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dust 2, así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Por cierto, hablando un poquito de todo, ¿qué os ha parecido la nueva cápsula? ¿Os mola? ¿Vais a abrir algunas? Este tío ya puede decir que lleva wallhack, o sea, pero de locos el wallhack que lleva desde mi punto de vista, porque está constantemente apuntando dónde están los TTs. El de antes, tío, tengo dudas. Espero que no me matéis, espero que no lo haya reportado mal. Es lo que os digo, mi duda con el anterior era que no tenía mejor aim de la historia, pero todo el rato apuntando al suelo. He visto muchas cabezas, muchas cosillas random, pero lo he dicho, a lo mejor he estado del rato encontrarme hackers, chicos y chicas, que me encuentro a alguien que hace cualquier cosilla de nada y ya empiezo a dudar. Y bueno, también parece que lleva aim, hack, hostia puta. La bala que le ha metido con la scout, van a entrar a la bomba de B, no hay absolutamente nadie. De hecho, ya iba a matar al CT que estaba holdeando la zona de media. Le viene otro por detrás, que supongo que se lo cargará él, si no su compañero de equipo, el número 9, que está ahí tanteando. Y bueno, ronda de nuevo para el equipo de los terroristas. Vamos a ver, por si acaso vemos algo de Bunny. Ojito. Puedes llevar, puedes llevar. Vale, como veis, no limpia absolutamente ninguna esquina. Matar primero con aimhack, matar segundo con aimhack, chicos y chicas. Y este caso ya está visto para sentencia. De hecho, le ha costado... Me hace gracia que le han metido dos tiracos de la hostia. De hecho, tío, a los otros le ha costado hasta pensárselo para disparar. Planta la bomba, como estáis viendo a continuación. Y por cierto, chicos y chicas, Colcera Complexity, como sabéis, Config... Creo recordar que Config era... No sé si Config o Blame, pero la persona que tenía problemas de muñeca creo que era Config. Y Colcera va a ser el stand-in. Decidme en comentarios, os gustaría que hiciera un vídeo de las mejores jugadas de Colcera y su entrada a Complexity. Lo podría subir mañana, así que decídmelo, pero... Un fichaje cuanto menos curioso el de Colcera, ¿no? Yo creo que todo el equipo, pues eso, no, Fallen, Taco, Fer, Colcera, etc. Después los Major que ganaron de su época con SK en Made in Brasil no carburaron. Pienso yo que no han podido llegar al mismo nivel todos ellos. La verdad, Fallen, el Liquid creo que es el que mejor se...
se mantiene desde luego. Vamos a ver cuál será con Complexity, qué tal le van las cosas al jugador brasileño, porque los dos son formidables desde luego, así que le deseamos lo mejor. Y bueno, yo creo que ya voy a pasar cámara rápida, chicos y chicas, porque lo dicho, aquí hay poquito que ver. Evidentemente lleva Warhack, Einhack yo creo que en algunos momentos ha demostrado, Bunny podría llevar y no ha tenido ningún tipo de conducta molesta. Vamos al lío, vamos a ver si nos toca, como digo, esas dos pegatinas, que de hecho me encantaría poner en algunos de mis skins, porque creo que podrían quedar bastante bien. Esta me da miedo. ¿A quién le gustan los payasos, chat? O sea, ¿realmente a alguien le gustan los payasos? Y es que encima solo sacan pelis que dan más miedo. Y me vuelve a tocar el puñetero payaso. Oye, me tocas tres veces seguidas y cierro mi cuenta y la regalo. No me jodas, ¿eh? No me toques otra vez, por favor. Gracias a Dios, this is fine. Haciendo referencia al meme del perro. En fin, chicos y chicas, visto esto, vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Continuamos en Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. ¿Cuánto va el sospechoso? 10-8, son 4 CTs. Y vamos a ver si lleva o no algo. De momento tenemos uno dudoso, a pesar de que le haya votado que no. ¿Qué hace? ¿Está mirando a la pared? ¿Qué hace? No, nada, ni una bala. Creo que ya había corrección de mirada, ¿verdad? Estoy flipando. Creo que es un plata 1 con hacks. Creo que es un plata 1 con hacks. ¿Qué estoy viendo? No sale de ahí, claro. Está a dos de vida, está cagado. Ahí le ha hecho un prefire de la hostia. O sea que algo tiene que llevar. Bueno, ahí lo tiene a la derecha. ¿Habéis visto la corrección que ha habido de repente? No consigue acabar juego. No sé si le ha dado Walvan. Vamos a ver si asoma justo donde está, ¿vale? Qué curioso que solo piquea esa zona, ¿eh? Vale. ¡Qué curioso! Te acabo de suscribir a alguien a mi canal. ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! Son cosas que, bueno, no estoy streameando y la gente se suscribe en la hostia. Muchísimas gracias de corazón por el apoyo a todos los copas por mi canal de Twitch. Pero curioso, ¿no? Que estaba picando justo en esa zona. Vamos a seguir viendo. Pero juro por eso, o sea, esa flash. Vamos a ver ahora. Ahí veo uno. Le mete un flick que no se lo metería en su vida. Había visto otro en coche. Tiene otro a la izquierda. Acaba con él tranquilamente. Sí se le nota que lleva algo de aim. Tira un smoke que es rarísimo. Ve un taser de la nada. Yo os digo una cosa. Este tío, si no fuera por hacks, es plata 1. Tiene uno arriba, le ha visto la sombra de hecho. Se pone a tirar wallbang por ahí. Qué raro es este hombre. Sigamos pasando. Dastos, chicos y chicas, que está pareciendo como que más gente lleva hacks, ¿eh? Antes era Mirage, o sea, llevamos mucho tiempo siendo Mirage el mapa con el cual más veces me he encontrado yo a hackers. Pero Dastos era el mejor. Que no entiendo lo que hace este hombre, es el tío más raro de la historia. Piquea larga cuando hay dos personas mirando. Gana los CT en la ronda. Y ahora cambio de bando. En este caso he hecho solo CTs. Siguen los terroristas en este caso con... Madre mía. Siguen los terroristas en este caso con 4. Vale, acaban con él. Se tira media hora para coger la P2000. Bueno, ya había acabado la ronda. Es lo de siempre, chicos. Hay veces que... Vamos a ir ahora a Rusia a medio. Mata al primero. Llevar mierda lleva. Mata al segundo. Creo que ahí ha habido un pequeño prefire, de hecho. Tan solo le queda el kiwi, que está a la izquierda. Aquí la acaba de oír. Es lo de... A veces parece que sí, otras veces que no. Vamos a ver telecámara rápida, por supuesto. A ver, tiene uno en el humo. En este caso no le ve ni le dispara. Sigue con la MP7, está emperrado con la MP7. Este tío ve a Wolfan. O sea, no me jodas. Este tío ve a Wolfan porque no utiliza otro arma que no sea la MP7.
Le tira el molly. Parece ser que de momento no pasa nada. Pasa el tiempo, están esperando en esa zona de B. Tiran un humo para entrar, pero no lo hacen. Y ahora justo cuando se va, evidentemente, nuestro sospechoso va a salir a matarlos. Coge el AK. Me sorprende, las cosas se han dicho. Me sorprende una barbaridad. Estoy flipando, tío, estoy flipando. El hacker que solo juega con la MP7, tío. Mata al primero. Con lo curioso que tiene un 68% de headshot el cabronazo este, tío. Tiene un 68% de headshot, tío. ¿Qué opináis? El warhack lo dudo, el linehack yo creo que sí. Hostias, tío. Digo, qué raro, toma ya. Vale, están todos esperando la zona de media. A ver, son 4 y si este tío va cargado, pues es lo que hay, ¿no? Pero lo de warhack es como... Hay veces que sí, otras veces que no. Mira la zona de medio, no ve a nadie. Tiene a alguien en suicidio, la ha visto saltar. Y se dispara en movimiento. Le mata. Tengo mis dudas al final, ¿eh? Es que hay veces que sí parece, pero luego que no. Yo creo que voy a poner trampas de precisión. Y no de visión. Porque ha habido cosas muy raras, pero de warhack también he visto. Decidme en los comentarios qué lo que opináis, tío. Pero es lo de siempre. Gente que ve que no sabe ni moverse y de repente dispara mejor que, yo que sé, una AK, ¿sabéis? Eso son cosas rarísimas. No estoy muy convencido con mis reportes de hoy, tío. Hoy tengo la grandísima duda, así que decidme en los comentarios. De los tres, ¿quién creéis que lleva algo? ¿Creéis que lo he hecho bien? ¿Creéis que lo he hecho mal? Me puedo equivocar, por supuesto. Eso puede pasar. Así que nada, chicos y chicas, con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Easy peasy, no me ha salido ninguna de las pegatinas que quería. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.